aquí con nosotros, la gran mayoría de ellos. Y también los protagonistas del último Gran Hermano, con los cuatro finalistas incluidos. Ahí están todos, absolutamente todos. Prácticamente planta completa. Un programa hoy divertido. Dijimos, si fue un año tan fuerte para todos, de tanto laburo, los conocimos a todos, a los del Gran Hermano 2007, a los del Gran Hermano 5. Compramos sus historias, nos contaron su vida, convivimos con ellos. ¿Por qué no tener un programa acá con un final de ciclo divertido y para todos? Así que hoy tenemos eso, una propuesta súper divertida. Hay muchas caras que hace mucho que no veo y con quienes tengo ganas de charlar. Hay una división en el estudio. Ellos después se ocupan de relacionarse entre ellos, se hacen amigos, salen. Pero nosotros acá pusimos de un lado los de Gran Hermano 4, del otro lado los de Gran Hermano 5. O podríamos decir, de un lado está el tuning y del otro lado todavía no hay tuning, digamos. Del lado este, de la pantalla que usted está viendo ahora, señora, hay como más, digamos, si fuera un museo sería la parte de la galería de artes plásticas, digamos. Y de este lado son más naturaleza muerta, no, muy feo, son más la parte artesanal, pero ya se va a venir el tuning también acá. Bueno, nos metemos con el programa. Antes, hace mucho con Vanina, hace un montón que no hablo con Vanina. Hola, que me dijo Mari. Que iba a bajar de peso, sus ángeles, me dijeron, y con razón. Es verdad, estaba pronosticado. ¿Te acordás que no te podías levantar? Y mira ahora qué lindo que estás. No, y ahora te digo. No. Te hago la de Michael Jackson acá. Sí, no, ahora estás re lindo. Muchas gracias. Bueno, ¿tu libro bien? Bien, ahora estamos con el segundo que sale en marzo, así que bueno, es un juego para comunicarse con hadas y gnomos y duendes. Mira. Comunicarse con nada sin gnomos. Muy bien. ¿Viene con alguna tarjeta telefónica o algo o es solo con el...? Viene con el juego y con un libro. El juego y el libro. Perfecto. Sí. El otro traía piedritas, ¿no? No. ¿Este trae unas runas, algo, no? No, trae dados, porque es para jugar. Es para jugar en familia, entre amigos. Ah, es un juego de mesa. Es un juego de mesa. Mirá qué bueno. Después nos juntamos y lo practicamos. ¿Cómo anda Claudia tanto tiempo? ¿Cómo estás, Marianito? Bien, muy bien, muy bien. ¿Vos bien? Bien, bien. Me alegro, feliz, con mucho trabajo. Pero en mirá, enero te espero que me vayas a ver. Voy a hacer una obra con Sergio Bonal a partir del 26 de diciembre en Mar del Plata. Así que y sí, mirá, yo voy a estar acá todo el verano, pero bueno, prometo que si nos levantan del aire, voy a... ¿Sigue de novia, Claudia? ¿Sigue? Seguimos. Muy bien. No, ¿viste? Perdón, ¿viste? Le voy a preguntar a usted con... Me imagino con usted. Sí, conmigo. Bien, bueno, bien, perfecto. Sí, yo. Creo que soy yo, dice Damián. Me parece que soy yo. ¿Es usted? Sí, la verdad que estamos muy bien. ¿Y Damián en qué anda? Yo sigo en AM, hasta ahora. ¿Y salieron de la promoción ya? No. ¿Sigue solo la promoción? No, hacemos promoción, pero creo que mejoramos últimamente. Bien, está bien, tranquilo, pero cómodo. La tenemos a Nadia, que la vemos, para el Lister Intruso. Con Diego ya hemos charlado, presentando el disco de su banda. ¿Se acuerda cómo suena el tema de Diego? ¿Se lo acuerda o no se lo acuerda? ¡Ey, DJ! ¡Mandale cohete! Ese es el tema de Dios. Y tenemos a otro. ¡A yo! Me dejo llevar. Quería hablar con Jonathan también, que lo veo con el rulaje disminuido. ¿Bien? Sí, un poco de podado. Me critican igual. Dicen que me queda mejor la hincha, así que vamos a ver si volvemos a la época del casting. Con el pequeño, con Osito, todo bien. Sigue bien el compromiso, todo bien. Sí, voy a ver si vuelvo a la vincha otra vez. No, ¿qué tiene con la vincha? Digo, ¿seguís con la señorita? ¿Todo sí, bien? Sí, tuvimos nuestro lapso así un poquitito. Igual estuve encerrado en mi casa llorando, sin poder estar sin ella. ¿Cómo me cuesta? Me cuesta. Es mentira. No le compro un auto usado, te digo. Y eso, bueno, criando a Gorbancito, que lo vieron en Susana. Su pequeño can. Sí, y no, pero bien, bien, tranquilo. Bien, en un buen momento. Sí, dentro de 10 años capaz que llega el casamiento, así que... Bien, bien. Bueno, te mando un beso grande. Pasame con Leandro. Ahí te pasó. Chao, hasta luego. ¿Cómo le va a Leandro? ¿Bien? No, ¿por qué? No. Ya la vendimos la música. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Todo bien. ¿En qué momento de la vida está Leandro? Y ahora estamos trabajando mucho, ensayando para... Ay, te juro que la esperaba. Está, siempre está. Te va a acompañar por el resto de tus días. Sí, no sé por qué. Pero ensayando para Carlos Paz también, vamos a hacer una obra con los chicos y... Bien. Contento. Bueno, hagamos una cosa. Nadie me pase más chivo de obra. No, al final mandame un crédito con todas las... ¿Sí? No, pero me preguntaste. Sí, direcciones, teatro, valor de la localidad, no, todo. No, pero al margen de todo, sí, digamos que generalizando, trabajando bien, contento con... ¿Y esto? Sigue. Sí. Bueno, me alegro que estés muy bien. Llevo y charlando con todos. Okay. Agustín es el que en las sombras maneja todo este, ¿no? El stage manager, ¿no? Es el que está...
Tras la sombra, para. Moviendo los piolines, no difamemos, de toda esta Mariano, cosa, ¿no? ¿Por qué en las sombras? ¿Cómo, qué me dijeron, referís? Ojo, que cualquier cosa con alguno de los chicos arreglá con Agustín. ¿Y qué es Agustín? No sabemos, pero todos le dicen jefe. ¿Es verdad? No, yo me llevo bien con todos, así que eso. No, nada más. Si está el 15, arrancamos. ¿No? ¿Cómo? Digo, Agustín. Guarda que te puede traicionar en algún momento, tengan en cuenta eso. Guarda, chicos. Dale. Un recuerdo, un remember. No entendió todavía, no entendió el juego todavía. Pasaron 10 meses. 8 minutos, dame. ¿Cómo anda Griselda? ¿Bien? No, denle un micrófono, por favor, a Griselda, que lo que necesitamos es que hable. Ni más ni menos. Le doy 2 minutos para que hable. Estoy luciendo un atuendo de Osito y Nando Indumentaria. ¿Osito y Nando? Mi diseñador aquí presente al lado. Pero para. A mí una vez me mandó una invitación Osito. Estoy haciendo ropa para chicos, me dijo. Mirá. Pero esto es para una nena que va al kindergarten. Mirá, paliale, carita, paliale. Tiene las medias de red ahí y todo. Estoy haciendo ropa para chicos. No, para grandes también. Para grandes también. Esta es la parte para grandes. Esa es la parte para adultos. Sí. Bien. Y bueno. No, muy bien, tranquila. En un buen bien. Momento. Sí. Me alegro, ya vi charlando con todos. Bueno, ustedes nos estamos viendo todos los días, hoy es el último día, con los 4 finalistas aquí, en un buen momento, disfrutando. No pueden creer todavía que son finalistas. ¿No? Están viendo a los chicos diciendo, ahí están los que nosotros miramos por la tele, la final de Gran Hermano. ¿Cómo andan los ganadores? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Van cayendo todavía? Sí, estoy buscando laburo. hay un poco de diferencia. Hablá con Agustín, claro, arreglá con Agustín. Bueno, después vamos a hacer una charla. No, bien, contento, ya bajando un poquito, tranquilizándose un poquito más. Y nada, y tratando de disfrutar lo máximo que se pueda. Así que... ¿Y Cele qué cuenta? Estoy un poquito mal de la voz. La verdad que estos días caí bastante y les estoy explicando a ellos más o menos que, bueno, que intenten estar tranquilos. Claro. Pero, qué sé yo, ahora que me acostumbré a esto, ya no más. Pero no, bien, la verdad que estoy contenta. Bien. ¿Sole? ¿Qué onda con Sole? Bien, perdida como de costumbre. Claro. Cayendo como de costumbre, así que no. Pero esperando a ver qué nos depara la vida, ¿no? Sí, la verdad. Me imagino que el flaco también. Sí, igual que ¿Ya sale. Hubo café, flaco, con...? No, todavía no. Ya lo estamos armando. Quedó pendiente del programa de ayer. Bueno, ya en cuanto esté me vas a tener al tanto. En cualquier momento te dice. Les doy mi dirección de mail, André, me cuentan. Aunque sea vía mail. Un mail cortito, una línea. Como si estuviera de vacaciones y le escribís a un tío. Que decís, me estoy cagando de risa, tío. Te mando un beso grande. Pues yo con eso me arreglo. Es una pincelada de cariño que necesito para que saber que no nos olvidan. Una sola cosa les voy a comentar. Miren, vino nuestro productor general de Roma. Todos los años hay encuentros de los productores generales de todo el mundo. ¿Sí? Él estaba en Roma, nosotros acá le dábamos al remo mientras él estaba en Roma. Y hay reunión de productores generales de todo el mundo y, claro, tiran todas las ideas de todo lo que han hecho y los demás se nutren de eso y se llevan otras ideas. Les digo, la Casa de Gran Hermano Paraguay, un éxito. Ya lo van a hacer. Creo que Gran Hermano Croacia va a ser una casa paralela como si fuera de Bosnia. Van a hacer algo también, no me acuerdo si en Bélgica, como una... Esa idea aprendió muchísimo. Y han entregado este DVD a todos los asistentes, productores generales de todo el mundo. ¿Ves, por ejemplo, acá? ¿Qué estoy con Gustavo? Acá tenés, mirá, Big Brother 8, Estados Unidos. Acá está el que ganó en Brasil, ¿se acuerdan? En el que ganó usted, Alemão. Esto es Australia. Esto es... no me acuerdo dónde, pero hay un teléfono grande. Big Brother África. Ahora, voy a girar la tapa. Miren lo que viajó por el mundo. De esta... Jonathan, en el boygraph que le daba rojo, mentiroso, mal. Y acá el cordobés dejando pasar los 3 minutos. Esto es lo que llevó de Gran Hermano Argentina al mundo. Jonathan mintiendo y el cordobés dejando pasar los 3 minutos. Y esto habla de cómo estamos como país también y como reality. Y está Mariela también, está Marielita acá abajo riéndose. ¿La ven ahí? ¿A la salteña? Ahí está, mirá, acá abajo. Perfecto, impecable. Riéndose. Otra tuneada que hoy faltó al equipo de los tuneados, pero que le mandamos un beso grande. ¿Saben qué vamos a hacer? Un pequeño corte y cuando volvamos comenzamos con los premios. Las situaciones más divertidas, más desopilantes de los 2 ciclos. El de ustedes, que vamos a volver a vivir, y el de los chicos, que acaba de terminar. Corte, ya volvemos. No se vayan, es que tenemos muchísimo todavía.